Hola chicos y chicas, no es que ver nuevo. Y Albita. Al habla. Y bueno, técnicamente no debería de tener yo la voz roboticoide. Sí, roboticoide. ¿Has hecho la prueba de...? Sí, 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 sí. Cuando hemos estado hablando de lo de Your Pussy y todo eso. No, es mal, a ver, mal pensado. No he estado hablando de con ella de su pussy, sino de un tweet que ha retuiteado ella. Putos mal pensados. Aquí hay que usar fuerza. Pues no. Veo que te vas a perder aquí como un señor mayor. Hombre, como lo que soy, cariño, a ver. ¿Y cómo sé cuando hay que usar fuerza? A ver, ¿no te acuerdas que ayer había un simio ahí en un tronco? Que se metió en un tronco. Ese. Básicamente. ¿Y hay que seguirle? Donde veas que se mete, usas fuerza para que salga fuerte. Un lambrijo o un topo. Esto es un topo por mis cojones. O sea, es un dinosaurio topo. O yo qué sé, es un bicho raro. ¡Toma, ventisca! ¡Maldita fresca! Salpicadura. ¿Qué eres, Magikarp ahora o qué? ¡Ay, mi madre! Perdón. Perdón por el sonido random. ¿Quién de ellas ha sido? ¿Eh? ¿Quién de ellas ha sido? ¿Cómo que quién de ellas? ¿No era ninguna de estas? No. Ah, vale. Era la gilipo. Madre mía, si sabe hablar. Sin tener una polla en la boca, quiero decir. ¡Bum! ¡Bumba! Nada, son personas a las que Alba y yo, sobre todo Alba, hateamos mucho. No, yo realmente no hateaba a nadie. Se han hecho hatear ellos solos. ¡Hostia, Alex! La gente aquí en plan, ¿qué coño habla? Nada, aún subnormal. Ahora es cuando viene. Anda, la mierda. Es que, hostia, me jode mucho la gente que va. Que tira la piedra y luego esconde la mano. Bueno, desgraciadamente hay mucha gente así. Pero oye, que luego soy yo. No, si no, no lo digo solo por eso, si lo digo por un montón de gente. Sí, sí, sí. Pero eso, que luego culpan al otro. Hombre, por supuesto. La víctima es el otro, always. Por supuesto. En fin, a ver, que te ayudo. Prefiero centrarme en el Golden Sun, ¿qué quieres que te diga? ¿Y por qué no usas coger ahí en el avellano? Ah, vale. Oye, sí, coger lo uso contigo. Toma, toma, ahí, humor argentino. Porque no llego. ¿No llegas desde ahí? No, eso. ¿Tienes que llegar? Pues eso dice, que no llego. Pues es que no hay más zonas para cogerlo, ¿o qué? ¿O desde ahí enfrente? No sé. Mira, son los Happy Hippo. Totalmente. Pero con unas zarpas que flipas. ¡Bomba rayo! ¡Pikachu Impact Trueno! Ah, que son topos, hostia. Sí, te lo he dicho antes, cariño, pero no me escuchas. No, estaba empalada con gilipollas. Son topacios. Toma, cerda con la varita. Bueno, mañana me voy a comer rosquillas con nata y limonada. ¿Te vienes? Ni a la cerda ahí. Ahora coño, sí. Encima que te invito. Luego me dicen, ay, ¿qué tal? Que tienes que adelgazar. Y luego me invita a esas cosas. Oh, en ti está la fuerza de voluntad. El puto mono. Porque es un mono verde.
Porque es de Fukushima. Badum. Ah, qué bien, yo creía que era de Chernobyl. ¡Cabeza inerte! Madre mía, ¿cómo, qué paliza te vas a meter, cerda? ¡Toma! ¡Toma! Me ha mordido el pene. Cabeza inerte. Lo de eso todavía no tenéis, estáis por desarrollar. ¿El qué? El pene. Hombre, yo... ¿O dicen los personajes esto? Los personajes, digo yo, hombre. ¿Cómo vas a tenerlo todo por desarrollar con 23 años? Por eso, por eso. Además que sabes que no es verdad. ¡Jaja! Hostia, dos monos verdes. ¡Hostia, ¿quién sigo? No dejas nada para la intimidad, ¿eh? Aquí diciéndole al mundo. Contándole al Word. No sé, tú ve por ahí, investiga. Mega esqueleto. Oh, estos ya tizan bien. ¿Eh? Que estos esqueletos ya tizan bien. Sí, lo sé. Pero no, acabo de bajar el... Joder, le acabo de bajar el ataque y quita 22. Tengo costumbre de ponerme súper cerca en el portátil chiquitín a ver esto y ahora me acerco y es como que me quedo bizca. La arma es bizca. Y no, no, de dejar nada ahí a la imaginación, no. Es simplemente humor. Tumor. Sí, sí, humor desvelando... No. Desvelando... Es humor sí, machista, como a mí me gusta. Perdón. ¿Ahí? Perdón, así es humor machista. No. Pero bueno, oye, no, no explota. ¡Hostia! Venga, di tu frase famosa. Voy a por ti. ¡Voy a por ti, cerda! Primero fue tu madre y luego eres tú. ¿Tu madre? Primero fue tu madre, perdón. Y luego vas a ser tú, pequeña cerda. Vale, para que sepas dónde estás, este es el bosque de Mogal. Sí, eso sí lo sabía. De Mogal. A ver que leo un poco por aquí. Toma, tundra. Vale, el Lijin lo puedes coger, obviamente. ¿Pero ahora? Claro, tienes que cruzar al otro lado donde está. No sé por dónde hay que ir. Mira. Bosque de Mogal. Para encontrar la salida, baja dos pantallas, cruza el puente y mueve hacia la derecha el tronco vertical. No sé si he hecho eso ya. Todo esto desde la pantalla que has empezado. Sí, claro. Bueno, ahora cuando acabes la pelea... Ojo, como me han quitado. Oh, mi arma. Estás viendo todo el rato la misma pantalla, Iván. Eso te iba a decir, me da... Sube para arriba. Me da la sensación de que sí. ¿El botón? Déjame que la apago yo. Estoy diciendo que ya la pago yo. No pasa nada, mujer. Disculpad el lapsus, Madrid.
Que no pasa nada. Alguna vez también ha aparecido mi madre por ahí, así que... Ya estoy en plan... ¡Hostia! Iván está muerto. ¿Pero cuánta vida le han quitado al hijo de la gran puta? Bueno, chicos, voy a volver a salir para el rey. A la puta. La puta en el Valle de la Niebla. Ahí no puedes curar. Pues ah, sí, que... No puedo. Creo. Quita, joder, puto niño. A ver, hay un viejo verde de estos, pero... Ah, vale, sí, sí puedo. Hay un viejo verde. 300 monedas. ¡Oh! Si rey me lo ya anda. Te ha robado ahí, te ha hecho un tongo. ¿Y qué sabéis qué pasa? Que le pongo la tableta a mi madre y luego no la sabe apagar. Y me viene aquí en plan, apágamela. Joder. Y yo es, madre mía, madre mía. Querida futura suegra, que es mantener el pulso a un botón. A ver, no sé. Que no, pero como luego hay que darle a apagar o reiniciar o todo eso. A ver, esta te quito ahí. Que te guío yo, porque si no. No habrá que darle otra vez, ¿no? Ah, pues sí. Vale, para encontrar la salida, baja dos pantallas. Una. Y dos, bienvenidos a... Cruza el puente, sí. Y mueve hacia la derecha el tronco vertical. Y esto es un mierda para mí. Joder, macho, no me puedes quitar todo eso de una sola hostia. Ahí va, que usted te ha metido. Y aquí hay un mono, pero de los grandes. Vale, mueve hacia la derecha el tronco vertical, después hacia abajo el tronco horizontal. Sí, sí. Hacia la izquierda el vertical otra vez. Y por último hacia arriba el horizontal. Vale. Pasa hacia la parte de arriba por ese tronco. La parte de arriba, si el mono me dice para la derecha. Tú vete a la parte de arriba. Vale, vale. Que te lo dice la niña. Yo hago caso. Yo soy un mandao. Toma la cerda. Toma. Bueno, es que me gasto más maná que la hostia. ¿Maná? Puntos de... A ver, estate quieto. Continúa dos pantallas a la derecha y otras dos hacia abajo. No. Sube, sube. Sí, sube. No, es lo mismo, cariño. Dos pantallas hacia la derecha. Una y dos. Bien. Vale. No, no pone nada de esto de los troncos. Pone dos a la derecha y otras dos hacia abajo. ¿Has hecho las dos hacia abajo? No, ahora las hago. Ya siento hacerlo así tan rápido, pero es que me da por culo. Hierba, usar... Madre mía, te vas a quedar sin drogas, ¿qué paso? ¿Y dos hacia abajo? Sí. Una... Y dos. Vale, llevo aquí. Vale, cruza el puente que te encuentras, mueve con la magia mover la piedra y después el tronco hacia abajo. No me deja. La piedra, Iván, la piedra. Que no, fuerza no, hostia. Ponte donde está el tronco y mueve la piedra. Pues es que eso es lo que he hecho antes y mira, no me deja. Iván, que te pongas donde está el tronco. Ahí no, muévete. Aquí.
Ah, vale, joder. No. Hostia, que no sabe que se puede llegar hasta ahí. Me cago en la hostia, lo ciego que estoy. Mira. Estoy cieguísimo, ¿eh? Y yo, Iván, un tronco. Ay, déjame mi ceguera. Sí, sí, sí. ¿Recibiste el somnífero? Wow. Qué útil, ¿eh? El somnífero. Ya la mueve el tronco. Pasa hacia abajo y el siguiente tronco muévelo también hacia abajo. Y por último, el vertical que está a la izquierda hacia la derecha para poder llegar. Para poder pasar. Vale. Y llegar al Lijin que está ahí. No, no pelees. Pero no pelees. Pero no pelees, no ves que te vas a hacer daño. Hijo mío. Bueno, mira, la siguiente que vas a tener es la de Tier. Bueno, por lo menos este no me quita 44 en un solo golpe. De momento. No. A ese le tienes que atacar con... con viento. Sí, sí, me imagino, vaya. Pero moja de ojo. Es en plan, ataca con todo. Ragnarok siempre funciona. Hostia, tú, que ya se intenta escapar. La te gustó esta. La de la espada, ¿eh? Acabaste con Tijin Venus. ¿Apago el ventilador? ¿Se oye mucho? Sí, se oye bastante. Vale, por lo que... Pero no, si yo no me alientas, me da igual. Oye. Es que me estoy asfixiando. Si lo necesitas, vale. Ponlo, que no me importa. El Tijin... Ahora te... ¿Cómo es? Dime. Que ahora te sigo guiando porque si no te vas a perder. Vuelve a cruzar el puente y métete por la izquierda. Tienes que hacerlo desde debajo. Pero vamos, que te estás pasando lo que te he dicho. Por el forring. Vale. Eso, vuelve a cruzar el puente. Joder, cuánta pelea hay aquí, me cago en la leche ya. Me estoy pasando el modo a comer rápido. ¿Y por qué no huyes de alguno? Cruzo el puente y... métete por la izquierda. Vale. Sigue otra pantalla más a la izquierda. Bueno, métete por la izquierda. Ahora, sigue otra pantalla más a la izquierda. No, ahora peleo. Madre mía. ¡Toma, cerda! Y bueno, solo le quito 35. ¡Ey, hombre! Madre mía, a mí ahora hacen mierda, ¿eh? Totalmente. ¿Por qué no usas cura con Hans y atacas con los demás? Porque uso plegaria con mía. ¿Gasta más plegaria que cura? Gasta uno más, ya ves tú. Cura gasta 3 y... 3 y plegaria gasta 4. Y cura recupera 70 y plegaria 100. Eso, sigue otra pantalla más a la izquierda. Ajá. Después ve por el camino de abajo. ¿Por qué hay tantos troncos? Oh, pelea. Oportunidad perfecta para... enseñar a Cibeles. Y saldrá ahí uno del Atlético de Madrid. O del Madrid, ¿cuál era? Yo que sé. No, sí. Oye, no contaba yo con este simio. Pues este simio va a recibir. Toma Procne, cerda. ¿Has usado ya la nueva de tierra? No.
Ahora, Cibeles. Ah. Me encanta tu reacción. Ah. Pues es una rana gorda con... Oye, que es una tortuguita que representa la naturaleza. Es una rana. O una tortuguita o una cosa rara. Es como el Digimon este, la bestia sagrada esta, ¿cómo se llama? El Bongumon. Básicamente viene a significar lo mismo. Sí, sí, pero Cibeles atiza ahí como una cerda. ¿Para izquierda, para derecha o para abajo? ¿Qué has dicho? Ve por el camino de abajo. Yes. Cruza el puente que hay a la izquierda. Yes. Encontrarás cuatro troncos. El tronco que está más arriba, junto a una piedra, no lo tienes que mover. Vale. Para poder avanzar, solo tendrás que mover esos troncos que están entre los tocones cortados. ¡Madre mía! Uno que resucita. Un Dijin que se resucita, tú. Cuarzo, ¿no? Cuarzo. Tío, me canso de tanta pelea. Este bosque era horrible. No, ¿me lo dices o lo cuentas? Te lo digo y te lo cuento. Toma brisa. Defensa. ¡Silex! Lo he dicho ya, lo Inazuma y lo veo. ¡Silex! ¡Muro de fuego! ¡El muro! De fuego. Madre mía, Iván, tienes a todos hechos mierda. No, a todos no. Y yo solo te digo que en este busque hay jefazo final. Impacto. Sí, impacto total. Y vas a llegar hecho una bazofia. Sí. Hijos de puta, ¿qué tal si os morís ya? Qué tostón de puto esqueleto, macho. ¡Muérete ya, cerda! Una cosa... Espera. Espera, a ver. Las avellanas y todo esto es para usarlo fuera de combate, para usarlo dentro de combate, ¿para qué? Donde quiera. Pero, ¿se sube permanentemente o se sube...? No, la avellana es como la hierba, solo que te cura más. Bueno. A ver. Como permanentemente, no te entiendo. Recuperas 200 PV y ya está, de vida. No, eso es lo que me... Esto, aumenta la agilidad. Ah, eso es permanente, yo creo. ¡Hala! Mira, que eres muy lenta. Potencia el ataque. Por cierto, no sé si lo sabes. Los Dijin no solo los puedes preparar en la batalla. O sea, los puedes dejar preparados desde antes. Desde el menú del Dijin. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí. Para que una vez entres en batalla te los tengas todos en plan para hacer invocación. Mejora la suerte. O sea, y tienes una botella vacía, no la llenaste. Claro, se la di a Tret. Ah, verdad. Mejora la suerte, pues a este Agarez que tiene poco. Ya está, no tenía ningún objeto más de estos. El típico... La... ¿Qué buscas, Iván? Objetos de estos tipos de... Mejora la suerte, mejora la fuerza, mejora la tal. No me suena que tuvieran más. Tampoco he tenido yo. Igual es que los tengo, macho. ¿Que solo tengo que mover cuál? A ver, escucha, estate quieto. ¡Quieto! Mueve primero el de más arriba hacia la derecha. Vale, es que creo que había un camino, no lo había visto. Madre mía, así no se avanza, ¿eh? Así que no puedo avanzar. ¿Por qué no huyes de tomar por culo? Porque le tengo bajo nivel. Ya, bueno, pues que te van a reventar y vas a llegar hecho mierda. No. Hombre, este no, porque es solo uno, pero... Ven.
¿Ves? Destruido en segundos. Vale, mueves ese hacia la derecha. No, Cefiro no lo voy a preparar. Después el de abajo hacia abajo y por último el de la derecha hacia la derecha para tirarlo al agua. Cruza por encima de él, hacia el otro lado y continúa por la salida de abajo. La de abajo. No hace nada. La de abajo, seguro, no se está. La de abajo, la de abajo. Te estoy vacilando. Pero tú, ¿por qué no me haces caso, güey? Te vacilo un poquito, güey. Cruza el puente que hay. Cruza el puente que hay. Y al intentar cruzar el siguiente, aparecerá un enemigo del interior del tronco de un árbol. Este enemigo se irá corriendo, pero cuando intentes cruzar el siguiente puente, aparecerá otro enemigo más grande al que te tienes que enfrentar. O sea que cúrate. Tarde. Todo tiempo. No. ¿Ves? Es que vas por delante de los acontecimientos. ¿No me dejas terminar? No. Bueno, no creo que te guste tampoco mucho. Pero será Céfiro. ¡Ah, Céfiro! ¡Qué bonito se llega! ¡Céfiro! ¡42 me ha quitado tampoco! ¡Toma Ragnarok! ¡Me gusta mi espada, eh! ¡Es grande y ancha! Queda claro que lo que le afecta es el fuego. Pero como lo voy a dar. Hombre, vive en el bosque, no sé. Oye. ¡Adelante, Procne! Mira qué fusibilidad, qué fusibilidad le da. Sí, este que sería Zukiomon, ¿no? Algo así. No sé, pues nunca lo había pensado así. ¡Niveles! Hacen te escupo las semillas. Todo, cerda. 244. ¡Adelante, Nereida! ¡Loli, loli, 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 loli! ¡Qué Oni-chan, tasukete! Y se muere. Se muere. Bueno. Las únicas que tienes de tres, ¿cuáles son? La de tierra y la de fuego, ¿no? Tierra y aire. O sea, aire, eso. Pronto. Bueno, la cerda, ¿eh? La siguiente de fuego te va a gustar. Eso es porque es un dragón o algo. Sí, bueno. Ahora sale y dice, vaya mierda, no me gusta la mierda. Hola, simio asesino. Joder, 1500 monedas, qué hostia es esto. ¡Vaya! Vale. Alguien se ha comido una pedazo de polla. Escúchame, lo de las gotas de lluvia es para las energías lluvia. O sea, púselas a alguien. Equípatelas. En objetos. Igual la tienes que. Pues a la del agua, o sea. Ahora tienes que ir hacia el oeste. Por favor, dime que me puedo teletransportar en un futuro. Teletransportar. No te digo porque no quiero. O un viaje rápido o algo, porque no quiero volver a pasar por ahí. Tanto como teletransportar. No. O regresar a una zona que hayas visitado o algo. No recuerdo muy bien la verdad. Supongo que sí, que hay alguna manera. ¿Puto simio no muere?
Toma, ráfaga, acerta. No. Lo que me hacen falta son PPs, no. Ahí, a Xi'an. Xi'an. Esto es Xi'an. Los viajeros son bienvenidos. Relajaos, que tengáis una buena estancia. Desastres desde el cielo. Muchos, muchos ladrones. Pero no me preocupo. Xi'an tiene muchos maestros del Kung Fu. El maestro Fe es muy fuerte. Ya está, yo no, ya he hecho todo lo que había que hacer en el... En el este, en el bosque. Sí. Los únicos que vienen a comer son de Xi'an. ¿Qué estará pasando? Bueno, vamos a descansar. ¿Qué me han hecho mierda? Básicamente. Vale, No, mierda no, pero que gasta muchos CP, sí. Mira. Bueno, ahora cuando salgas de ahí te digo. Pero lo estoy esperando todo un poquito. Sí, sí, sí. Mira, una señora. Es una casita china muy cookie. Sí, mola. Normalmente vienen muchos mercaderes a la aldea, pero no han llegado todavía. Me parece un poco extraño. Hombre, básicamente porque hay 500 monos locos por el bosque. ¡Los monos locos! Las monas cerdas. Este es un huerto de moreras. Cuando llega la época, todo Xi'an comienza a recolectar. ¡Oh, sí! ¡La medida de suerte! ¿A qué os observo? ¡Oh, sí! ¿A qué os sirve la medida de suerte? Tú déjalas quietas, que te van a hacer falta. Tengo cuatro ahí. ¡Hostia, un Dijin! Xi'an es la aldea sí. Del Kino. Kino significa seda. Con la seda se hace la mejor ropa. Dame un puto Dijin. ¿Te digo cómo se coge o primero vas a explorar? Pero, hostia, ¿otro de viento ya? De agua, Iván. ¿Es de agua? Sí. El huerto de moreras está terminado. Ya hay mucha comida para los gusanos. Los restos de los capullos se convertirán en seda. ¿Qué me has llamado? Que comprarán los mercaderes cuando lleguen. El trabajo del huerto es muy duro, los guerreros no tienen ni idea de cuánto. Elixir. Me encanta cómo sois tan majos, oye. De darme vuestras cosas. Al héroe que os va a salvar. We are the heroes. ¡Monokia! Uy, que se ha vuelto tan loco. ¡Mi Kung Fu es muy poderoso! Si vas todos los días a la escuela del maestro Fe, algún día tú también serás poderoso. ¡Sí! ¡Yuhu! Las artes marciales son muy populares en Xi'an. Todos los guerreros deberían aprender artes marciales. Un buen día. ¿Esto es niño o niña? Niño. Y ropas no son de seda, la seda es muy cara, solo los ricos pueden vestirla. Jóvenes guerreros muy gallardos. ¿Llegasteis del bosque Mogal? Oye, sí. Increíble, respeto vuestras hazañas. Pero dame algo. Dame algo para mi cuerpo. Y de repente me empieza a tirar ahí billetes como... Dámelo todo, baby. Oh, tía, bebé. Vale, ahora cuando salgas de la tienda esa te explico lo del Dijin, por si acaso
te vas a ir a la historia y no puedes volver. No aumenta mucho, así que... Vale mucho y me defiende poco. Mira a ver que luego tienes que descambiar. No, que eso está mal dicho. Brazal, pues a ti. Toma, Gare, lleva mi ticket. ¿Qué ojos más azules tiene el vende? Pues los azules, estoy yo fina. Azules digo, y son verdes neón. ¿Quién? Ah, el... El vendedor que tiene unos ojazos verdes ahí. Madre mía, soy daltónica. Azules que digo. Alba es visca. Alba es daltónica. Alba es visca el Barça. Ja, ja. Vestido chino. Para mí. Es que solo le da uno más de defensa. No merece la pena. Eso ya, el que juega de... Túnica, baja ataque del enemigo. Vale, sí, sí merece la pena. Me acaban de sacar un pastizal por la cara, pero... Si la atacan, le bajas la defensa. ¿Y tú tienes algo? Escuadra de bruja, lo siento, ya tengo. Brujilda. ¿Te digo lo del Digi? ¿De dónde era Brujilda? Vale. Brujilda, no sé. Vale. Para poder cogerlo debes hablar con la chica que va desde la casa al lago. Esta. ¿Qué haces? Me has hecho derramar el agua, cachocerdo. Vale. Al hacerlo se le caerá el agua dejando un charco. Así podrás congelarlo para formar una columna y poder apoyarte en ella. Llévatela ya. Vale. No puedo. Lo que pasa es que necesito más de una. Para pasar a la parte en la que se encuentra el Guillín. Vale, no, es que la tienes que parar justo donde está la puerta para que el charco se le forme. ¿Sabes cómo te digo? Sí. O sea, justo aquí. Justo ahí, exacto. Ahí. Es como hacer un cucu. Pasa que se ha miado. Tiene pérdidas. Congelación. Alejo. Hola, Tikin de agua. ¿Ves? Este es majo, mira. Mira ahí toda la lluvia dorada. Otra vez. Este es majo. El Digin Niebla, señor Gareth. Sí, a ese mismo quería yo. Eso no sé. Perdona, es que me hablan mis múltiples amigos a estas horas de la noche. ¿Ahora? Sí. Bueno, mis múltiples amigos. Mi único amigo. Mi único amigo. Aquí todo fuera de Alon. Solo tengo un amigo. A la viejita habla. Deberíais visitar la escuela del maestro Fey. Os sorprenderá. No lo creo. Pero me quedan casas por visitar. La niña está mismamente. Sigue la ruta de la seda. Cuando veas el cruce en las montañas, ve al norte. Allí verás al Tin. Y si vas al sur, verás Bajín. Verás Chiquitín. Verás Chiquitín si vas al sur.
Sabía que iba a hacer algún chiste, es que se lo han dejado huevo. Como el Vince Offer, mira mi huevo. Mamas tuna aludida. Hay una mina en el team. Hay mucho acero y cantidad de gemas. Qué rica la sopa. Están que arte. Son albóndigas aliñadas y están que arden. Perdón, perdona, pero es que solo es sopa, no. Hay hierbas medicinales, tiene armas especiales. ¿Eh? Que parece un chocolate. También. Con la casitos. Vale, aquí pone una nota en plan curiosidad. En esta ciudad, si entras en el templo de arriba y tienes la magia fuerza, puedes golpear el tronco que hay dentro. Bueno, ahora lo miramos eso. Vale. Lo del templo. La seda de Xi'an se manda a Tolbi por la ruta de la seda. Tolbi es una gran ciudad al sudoeste de aquí. No es Bajín, hostia. Parece tan apetecible que es difícil imaginar lo bien que sabe. Es otro chocolate. Es que el chocolate está rico. La ruta de la seda acaba en Tolbi. Es una ciudad enorme. No tanto como el ego de alguien que yo no sé. Porque hay tantos. Ya no sé ni a cuál te refieres. A muchos. Oh, un somnífero. Madre mía, aquí vamos a hacer el Burundanga. Hablando de Burundanga. El templo de arriba, dice aquí. Sí, sí, pero vamos a vender la Burundanga. Ah, vale. Vamos a vender la Burundanga. Parezco aquí un camello, tío. Dos gotas. Y si está muy corta, tres. Como dicen en la casa de final. Así que... Pero espérate, Iván. Primero habla con la peña. Que toca, que es una chica. Que es un niño, que manía. Los guerreros deben aprender artes marciales. Es muy útil en la batalla. Uno no se hace fuerte solo escuchando, ya aprendo mirando. ¡Oh! La flexibilidad y el salto son muy importantes en el Kung Fu. Soy Chun-Li. El maestro Fe está muy ocupado. Está hablando con su hija Feizi. Ahora no puedes entrar. Una patada fuerte es muy importante. ¡Kia, kia, kia! Así es como se hace. Quiero aprender, por eso me entreno. Los puñetazos rápidos son muy buenos. El maestro Fe es muy bueno. Todos en Xi'an sabemos artes marciales. Pero la escuela de artes marciales Fe es la élite. Madre mía, y tirando el topicazo, ¿no? ¿Eres chino? Pues sabes artes marciales. El maestro Fe está muy ocupado. ¿Sigues queriendo verle? No. Que sí, coño. Mira, y ves esa línea, ponte detrás de ella y usa el chi. Si tiras el tronco, te llevaré hasta el maestro Fe. Oh, vale. Usa el chi. Usa el ki. Toma. Toma, cerca. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El tronco cayó solo. Los guerreros no pueden usar... Espera, esto es diferente del chi. No, es que he usado la mano dimensional. La mano celestial de Markeon. No pises la línea, guerrero. Colócate detrás de la línea y después usa tu chi. Puto monger. Es que te has puesto dentro de la línea. ¿Quieres otra demostración? Toma. ¿Qué has hecho, guerrero? El guerrero usó chi. Lo hizo desde la línea y el tronco se cayó. ¿Sabe Kung Fu? ¿Sabes Kung Fu? Es increíble que alguien que no sabe Kung Fu puede usar el chi. Bueno, si eso es un tío, ¿por qué hablo yo con...? No sé, me quitan los diálogos. ¿Qué ha pasado? No, la puerta se abrió sola. ¿A qué limito? ¡Feizi, espera! ¡Feizi, espera! Vamos a poner ¿Estás preocupada chi. Porque Zuzu se esté retrasando? Todo se ha retrasado
Un poco envolvente el templo Lama. No te preocupes. Masaje, 10 euros. Le ha pasado algo a su... Lo presiento. Ah, Faisy. ¿Otra vez tu poder? Desde que las gemas cayeron del cielo, he presentido todo lo malo. Las gemas del infinito. Dices que presentiste lo malo desde que recibiste el poder de profetizar. Ya me lo has contado. Que es difícil. Ya. No lo creo, Faisy. Tus visiones han sido simples coincidencias. Muchas de mis visiones se han cumplido, ¿no? Tuve una visión sobre el bosque Mogal y se hizo realidad. Sí, tus predicciones se hicieron realidad, Faisy. Fue sorprendente. ¿La inundación en Altín acaso no la predije? Todas las predicciones de Faisy se cumplen. ¿Lo ves, padre? Lo he oído todo. Yo también me sorprendí. Pero sigue siendo coincidencia. Puto cabezón. Puto padre. ¿Sigues sin creerme? Mira que me voy y me abro un chino, ¿eh? Sus está retrasando y te preocupas demasiado. Pero no pienses nada malo. ¿Has enviado a alguien a buscar a Su, verdad? Viejo telco. ¿Qué has dicho, Faisy? No deberías dirigirte en ese tono a tus mayores. Soy una rebelde, hermano mayor. No pediré ayuda a nadie, y le sobra. Es demasiado peligroso. Que me comas el hijo. Que me comas el hijo. Maestro Fle, Faisy se ha ido. Gracias, tengo ojos en la puta cara, ¿sabes? Faisy estaba muy enfadada, daba miedo. Su está en peligro. Faisy va a ayudarle. Faisy sabe Kung Fu. Estará bien. Puto cagón. Faisy está sola, no podrá ir muy lejos. Vale, claro, porque es tontita, ¿no? Se le hundirá pronto. Mientras, deja que haga lo que quiera. ¡Hola, amable extranjero! El tronco ha caído. ¿Cómo fue? El guerrero lo hizo. Usó chi. Guerrero, ¿puedes usar chi? Sí. Hazlo otra vez, guerrero. Muéstrame tu chi. Qué pesados, ¿eh? De ahí enseñarte el rabo hay un paso, ¿eh? ¡El tronco se cayó! ¿Lo vio, maestro? El guerrero usó chi. El chi del guerrero es excelente. No le sorprende, maestro. ¿Qué ocurre, maestro? El guerrero hizo que el tronco cayera. No cabe duda. ¿Pasa algo con el chi del guerrero? Lo que hizo el guerrero no es chi. ¿Qué? ¿No es chi? ¿Qué? ¿No es chi? Perdón. No es por Chun-Li. Parece muy similar, pero no es chi. Y eso lo sabes por las energías cósmicas que te llegan por las antenas que tienes como bigote, ¿no? El templo Fuchi Fuchi. Guerrero, ¿has estado en el templo Fuchi? Sí, ¿no? Claro, ¿dónde conseguiste la energía de fuerza? Ah, sí, cierto. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Qué tiene que ver el chi con el templo Fuchin? Yo aprendí chi de la maestra Ama, del templo Lama. ¿Entonces es lo mismo que el chi o no? Muy parecido, pero sigue siendo diferente. El chi concentra la energía del cuerpo en la mano y la transmite a un objeto distante.
tú que Lelo has usado la energía de tu mente, ¿comprendes? Dice, sí. Este Gelelo es sabio. El poder hacer que algo se mueva le quiere mucha sabiduría. El ki de Fuchin libera la energía de la mente, igual que el chi libera la del cuerpo. Eso por si alguna vez no lo habéis tenido claro, que el ki y el chi son cosas distintas. La energía del cuerpo tiene un límite, pero la mental no los conoce. Practica tu ki, se volverá muy poderoso. Hazlo lo mejor que puedas, Gelelo. Todo el mundo a practicar. El chi tiene sus límites, pero cualquiera puede usarlo. Practicad, hasta que aprendáis el poder del chi. Para todos en plan, yo quiero ki, guau, esto es una mierda. El ki es mental y el chi es físico, por así decirlo, ¿no? Claro. Vale. Entonces, ¿por qué Goku lanza un Kamehameha? Ahora puedes salir, Lucian, y dirigirte al... ¿Eh? ¿Sois los Geleles de la escuela? ¿Sois Geleles Fuentes? Me alegra ver Geleles Fuentes. Espero que vayas hacia el oeste. Vale, niña. Espera tú, que no sabemos cuánto llevamos de vídeo. 51 minutos. ¿Lo dejamos por aquí? No sé. Sí, eso llega a la próxima zona, al menos. Vale. ¿No? Pues vamos a hacer. Ahora puedes salir y dirigirte hacia el oeste. Llegarás a una zona de paso llamada... Bueno, a una zona de paso. Ya verás cómo se llama cuando llegues. ¡Ande, vale! Y bueno, eso es norte. Diferencia norte de oeste. Ay, podría haber probado la del agua. Bueno, ya da igual. Mira la cámara rápida. Es verdad. Mira la cámara rápida, papu. ¡Neptuno! Sí, bueno, que el dibujo no deja mucho a la imaginación. ¿Es un tiburón? Toma, vallenato. Es un tiburón, ¿no? Sí. De dos ojos ahí. Ah, me encanta, me encanta. Es un tiburón que te lanza un láser por la nariz. Te lanza el... No es un tiburón, es un tiburón ballena raro. Es una mezcla rara ahí. Es una ballena, vamos a ver. Porque las ballenas sacan el chorrito por arriba. Y esta, en vez de chorrito, te lanzan un rayo. Rayo láser, lo normal. Oye, ¿qué tal si dejas de matar a mis personajes? Madre mía, ya te han matado a mí, de verdad, ¿eh? ¿Más al oeste? Sí, lo estoy haciendo como más rápido porque es un coñazo. Pasaje alpino. ¿Esto? Vale, pues espérate. A ver qué pone en el cartel. ¿Dónde vas? Iván, ¿qué haces? Entrar en batalla. ¿Para qué? Para esto. ¿Y lo puedes hacer más adelante? Ok. No. Si es solo un pasaje, no es ni ciudad ni nada. Ah, que no ha funcionado conmigo porque no le ha salido del coño revivir. ¿Seguro que era resucitar? Sí, resucita a un enemigo, a un aliado muerto. ¿Vuélvelo a preparar a ver, Lidia? No. ¿Por? Porque no estoy en el pueblo. Es que a veces que no... A ver, que hay veces que puede fallar, ¿sabes? Pero es raro, la verdad, que no resulta efecto. O sea, ha sido en plan, o se prepara para revivir y ha dicho, jo, no, no se prepara. No, no apetece volver a la vida. Ha dicho, bueno, mira, ¿cómo te lo digo? Te jodes, ¿vale? O sea... Me ha dicho, ay, que sí, mosque, que sí.
Ya, Iván, ya hemos pillado la... lo que tengo que decir. Que te jodas, vaya, básicamente. ¡Ey, la luta de la seda! ¡Las locas bloquean el camino! ¡Mi misión se ha hecho realidad! ¡Su, su! ¡Su, su! ¡Sape, gato! No es bueno. No oigo la voz de Su. Pues muy bien. Norte, mira al Tin. Oeste, templo Lama. Ah, pues no. Pues no, dice. Pues no. ¿Qué puedo hacer, Irene? ¿Lo debo volver a Xi'an? Sí. Ya no vale regresar. Debo implantar a Su. ¿Y qué hay que hacer aquí? No, planta todavía no tienes. No puedes usarlo. Ah, con el agua no... No. ¿Ahí? Pues ahí, al team. Tienes que ir ahí. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, favorito, suscribiros. Ay, comentad lo que queráis. Compartid nuestro vídeo y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Y nos entre las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sean felices. Y chao, chao. Adiós.